Hi. Hello, good Y evening. How are you today? Is not here. Hi. I'm here. Hello. Hello. Good evening. How are you today? Fine, Sam. I'm ready. Ready for the class. I like to hear that. Me gusta escuchar eso. Yes. Okay, very good. Today we are going to continue practicing the alphabet that we started yesterday. And today we are going to start with the breakout rooms. Vamos a trabajar en salones separados, in pairs, en pareja, ¿verdad? Para poder practicar. And then we are going to continue with the next topic for today. And I will go to the platform. I will share with you my screen. And as you remember, we have in the platform this video that says the alphabet. I recommended you to go, to listen, to watch, and to practice, okay? So here it appears a conversation, and today we are going to develop a similar conversation. We are going to practice a similar conversation. Ahora vamos a practicar nosotros una conversación similar. Así que voy a pasarme a la siguiente, compartir. Para que ustedes puedan practicar. ¿Quiénes tuvieron la oportunidad de ver el video? Yo. Ok, ¿y qué les pareció? Ay. Ok, very good. Ok, let me see. Ok, can you, let's see. Ok, I'm going to share this one. Ahí está. Can you see my screen? Can you watch the slide? ¿Pueden ver la lámina que está ahí? Yes. Okay, very good. So, since we practiced last night the alphabet, and you have listened and watched the video in the platform, today I would like that you can do this conversation. Ya que ayer estuvimos repasando el alfabeto y este día ustedes también han repasado el video en la plataforma, quiero pedirles que hagamos este ejercicio. Dice, listen and practice. Then, practice with your own names. Make a list of your classmates' names. In the exercise, basically one person says, what's your name? And the other person says, my name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay, so there's a letter that is not as the person thought that was correct. Hay una letra, ¿verdad, que no es? Que es diferente de la forma como la persona creía que el nombre era correcto. Así es de que voy a hacer una división, ¿verdad?, del salón. Ahorita tenemos 16 participantes, entonces yo voy a tener más o menos 8 salones, ¿verdad? In pairs, en pareja, quiero que hagan esta misma conversación, de manera que una vez usted va a preguntarle el nombre a su compañero y luego va a deletrear. El nombre de su compañero. Ya no va a ser el suyo, ¿ok? So, let me see. I will give you 3 minutes for this activity. Le voy a dar 3, maximum 4 minutes for this activity. Máximo 4 minutitos para esta actividad. Pero sí quiero pedirles que lo hagan, que participen, que participen. Because this is the only one way to succeed in speaking. Porque esta es la única manera en que pueden... Puedes alcanzar el éxito hablando, ¿verdad? Pronunciando. Ok, ¿is it clear what we are going to do? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Ok, very good. Let me see. Let me see if I can find. Oops. Let's see more breakout rooms. 2 8 rooms. Okay, very good. Van a recibir una invitación de unirse a un salón, ¿verdad? In pairs.
Para quienes se van conectando, estamos uniéndonos a salones de clase más pequeños, en parejas. Puede ser que si alguien más se agrega, lleguemos a hacer un trío. Cuando reciban la invitación, por favor, únanse. Reina, ¿qué pasó? ¿Perdone? ¿No tiene grupo? No, no me aparece nada. Vaya, la voy a asignar a un... Lick. Mándeme. Conmigo, pero... Ajá. No logro... Sí, sí, hoy sí. Con Reina, ya. ¿Verdad? Sí, con Reina, sí. José Sosa. Ok, Reina, su pareja es José Sosa para hacer esta práctica. Bye. Ok. Hola, Reina. Hola. Sería entonces Reina, ¿verdad? Sí. Red. Y. Hello, Brenda. Hola, Brenda, me la dejaron solita. Hello, Brenda. Can you hear me? ¿Me puede escuchar? Hola. Hello, Brenda. Hola. La dejaron solita. ¿Qué pasó? Hello. ¿Se salió su pareja? Sí, eso necesito saber. Vaya, voy pues a no sé si se salió. Es que hay un participante que no está asignado. Dice, voy a salir y la voy a reasignar a otro salón. ¿Sí? Ok. Vaya. Déjeme ver. Yes. Hola, Miguel y Erika, ¿me pueden escuchar? Hola, sí, teacher. ¿Ustedes están trabajando en pareja o se han quedado sin pareja? Yo creo que no hemos quedado porque yo de repente me desconecté, no sé por qué. Ah, ok, vaya, entonces voy a tratar de asignarla. Déjenme ver. Vamos a ver si podemos con Erika. Let me see, manage participants. More. Okay. Ya ahorita me quedé con usted. Vamos a ver si la puedo asignar, Erika. Bueno. Porque nos hemos quedado en la sesión principal usted y yo. Sí. La voy a mover a al breakout room one. Aquí, ahí está. Bueno. Ok. Hello, Miguel. Sí, hello, hola. Miguel. Buenas noches. ¿Quién yo Buenas noches. Estamos haciendo un ejercicio en pequeños salones de clase. Estamos siguiendo un diálogo para deletrear, para preguntar el nombre del compañero y para deletrearlo. Entonces lo voy a asignar a uno de los salones.
Vaya, vaya, está bien. Ok, vamos a ver dónde está Miguel. Pero a mí me... Ok. Pero usted está ahorita en el salón 8. Me aparece. Ajá, pero solo aparezco yo como participante, ¿no? Voy a ver de asignarle a alguien más. Sí. Déjeme ver, ¿Paul se me salió o se acaba de conectar? Sí, es que se me desconectó aquí la máquina, ya me conecté. Ahorita lo voy a mover al salón 8. ¿Qué? Click en join. Okay. Ahí, sí, tiene que darle join. Ahí va a estar Jorge y Miguel Baires. Ok, join. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Hola, hola, por aquí veo a Paul y Miguel. ¿Siguen sin estar asignados? Hola, hola, Paul y Miguel, ¿me pueden escuchar? Ok. Ahora voy yo. Uh-huh. Sí. Hi, what name is? My name is Ivania Miranda. Me sería I B I A N E, perdón, I A M I R A N D A. No. Is I B A N I A Ivania. Y la teacher no sé cómo me preguntar, ¿verdad? Aquí estoy. Hello, hello. ¿Cómo les está yendo con el ejercicio? Por ahí les mandé al WhatsApp el diálogo que íbamos a hacer. ¿Sí? No sé si ya lo lograron ver. Revisar. Básicamente es hacer el diálogo de What's your name? My name is, y uno de ustedes menciona su nombre completo, ¿verdad? Luego la otra persona reconfirma, is that, y dice, le deletrea el nombre, y luego le pregunta, how do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu apellido?
Y le dice, le deletrea y luego le hace una corrección. Usted lo puede deletrear correctamente y no es necesario que le hagan la corrección. La idea es que deletree el nombre y el apellido de su compañero. Ok. Ok, very good. Los dejo porque voy a visitar a los demás. Bueno. See you. Gracias. El nombre. Sí. Vaya. Is that B R in N D A? El apellido C. No, de ahí me va. L D I. De yo le iba a decir, yes, that's right. Ah, después del primer nombre, después de... Yo se lo iba a deletrear, ¿verdad? No, usted me iba a deletrear. No, es que... Nos íbamos a deletrear yo el suyo y usted el mío. Así es, ¿verdad? Sí. Bien, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces lo deletreo de nuevo, el suyo. Ajá. B, R, in, D, A. Y ahora el apellido. No, de ahora sí. Le voy a decir, yes, that's right. Y de ahí va a preguntarme el apellido. ¿Qué dice? How do you spell your last name? Yes. ¿Qué es el apellido? Espérame, que esa palabra. Repítame esa que le voy a decir de nuevo a usted. Your qué? How do you spell your last name? ¿Qué es el apellido? Le está preguntando que cómo se deletrea su apellido. Hi, coach. Hi. Hi. Hello. Can you hear me now? Hi. ¿Me pueden escuchar? Yes, yes. Listen. Yes. Okay, very good. How was the experience? How do you feel? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo fue la experiencia? Very good. Exciting. Very exciting. Yeah. Okay. For being your first time, it's okay. Para hacer su primera vez, ¿verdad? En este movimiento y en este uso de la plataforma, está bien. Usualmente lo que ocurre es que ustedes reciben una invitación para unirse a uno de estos salones. Entonces ustedes tienen que aceptar la opción Join, ¿verdad? Es una selección al azar que hace el programa, ¿verdad? Uno los divide y van a grupos pequeños de 2, 3, 4. La idea es que ahí ustedes puedan desarrollar el ejercicio que se les ha asignado y que puedan practicar con la pareja que les fue asignada. Yo sé que en algunos casos van a sentir que el tiempo es bien corto, ¿verdad? Pero poco a poco vamos a ir agarrando el ritmo.
Okay, I would like to ask a pair of volunteers. Me gustaría pedir una pareja de voluntarios que quieran hacer el demo del conversation. Así que, sí, ok, Paul. ¿Y quién fue el compañero o compañera de Paul? Miguel y Jorge. Ok, Miguel y George. Ok, ¿quién se anima? Miguel, ok. Yo, ya está bien. Está bien. Okay, ok, adelante, los escuchamos. Ok. What's your name? My name is Miguel Baires. Is that M I G U E M? Yes, that's right. Okay, en ese caso lo dijo bien, ¿verdad? Pero si no lo hubiese dicho bien, entonces tenía que seguir y corregirlo. Okay, very good. ¿Tenemos algún ejemplo donde hayan practicado que la persona se equivoca y que tiene que repetir? ¿Hay alguien que haya hecho un ejemplo similar? Mi persona con Jennifer. Ok, Ivania y Jennifer. Escuchemos a Ivania y a Jennifer en la otra versión de la conversación. Porque yo no sabía cómo ella escribía su nombre y se lo deletreé mal. Ah, very good. Yes. Okay. Sigamos entonces la conversación. Escuchemos a Ivania. Let's listen to Ivania. In... Hi, what's your name? Hi, my name is Jennifer. Your name is... He... Espérame, teacher. Voy a encontrar la página. Your name is J A M E F E R Okay, ¿y qué dice Jennifer? Hola. Hola, hola, ¿qué dice Jennifer? ¿Está correcto o no está correcto? La verdad que no la escuché muy bien. Okay. Could you repeat the spelling? ¿Puede repetir el deletreo, okay. Iván? Your name is K I N I F I R le faltó la doble N y la doble F. Vaya, hoy tú corrígeme, dámelo ya correcto. Ok, ahora dígale no. Ay. Y también puede aprovechar de corregir que la E se dice I en inglés, porque ella dijo A y la J la dijo Jay. Dijo Jay. Entonces sí lo dijo correcto. Sí lo dijo correcto. Ok, very good. Entonces Jennifer dice no y le repite como es correcto su nombre. Se lo deletrea de manera correcta. Sería no. Y de ahí ella va a empezar de nuevo. No, le dice my name is. Y entonces le empieza a deletrear. No, my name is Jennifer. J, son doble N. En inglés, J. J. Sería J. M. N. Sería I. I. I, perdón. F. F. Ok. I. R. Okay, very good. Okay, y entonces usted le dice, okay, thank you, para cerrar la conversación. Okay, thank you. Very good. Miren, al principio es un poquito confuso lo de las letras, uno siente que no las encuentra, pero es importante que las sigan practicando. Por el tiempo yo ya no puedo detenerme mucho en este tema, pero para eso está la plataforma, ¿verdad? Y en la plataforma ustedes pueden escuchar ese video N número de veces, ¿verdad?
para que lo puedan seguir practicando. Y como les decía, también hay otro tipo de canciones que a veces son como infantiles, pero que sirven para, for you to memorize, for you to learn them para memorizarlas. Yes, yes. Se dice también, learn them by heart. Aprendérselas de memoria, ¿verdad? Learn them by heart. And then, learn them by heart. By heart, como de corazón, by heart. De memoria. By heart. And then you can also continue practicing. Usted puede continuar practicando usted solito o usted solita. And you will realize the mistakes. La idea es que usted se dé cuenta de sus propios errores. Because when you realize of your own mistakes, you correct them. Pero la idea es que se den cuenta de su errorcito y lo corrijan, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy bien consciente que a veces se me cruza la I con la A. Entonces yo lo pienso. Me detengo y luego emito el sonido correcto, porque sé que esa es mi, digamos, mi talón de Aquiles en español. That's my weakness. Esa es mi debilidad. So you need to identify your own and working on that, okay? And go working on that. Very good. We are going to stop. Let's see the chat. Vamos a escuchar el chat. Okay. José. Okay. Entonces, les queda de tarea seguir practicando el abecedario. Deletrear su propio nombre, ejercitar deletreando el nombre de sus amigos, familiares, escuchar muchas veces el video de la plataforma, y si quieren escuchar otro tipo de cancioncitas o algo que sea más rítmico para que se les quede, pues también lo pueden hacer. Send the link about the song. Yes, I can find it. Puedo buscarlo y puedo enviarles un par de recomendaciones, ¿verdad? Pero recuerden que la plataforma también tiene recursos muy buenos. Okay, very good. Por el tiempo no vamos a participar todos, por eso pedí dos parejas de voluntarios. Así que ahorita vamos a continuar con lo que la plataforma nos pide. Y en este caso, let me see, quiero compartir nuevamente. Y vamos a avanzar para que vean por dónde vamos. Bueno, acá tenemos lo que es un knowledge check. Ya vamos en el 1.7, knowledge check, spelling names. Yes. Y ahí hay un listening exercise, ¿verdad? Dice, listen to 5 conversations and check the correct answer for each. Van a escuchar 5 conversaciones y van a, de acuerdo al deletreo que hagan, por ejemplo, en la conversación 1, ustedes van a determinar si lo correcto es John, without the H, sin la H, o John, with the H, ¿verdad? Ustedes tienen que elegir cuál es la respuesta correcta con base a lo que escuchen. Y así va, hay 5 conversaciones y en cada conversación ustedes van a escuchar el deletreo de un nombre y tienen que escoger la opción correcta. Ok, very good. The next part is lesson objective 1.8. It says, by the end of this class, you will learn how to form statement and questions using the verb to be. Okay? Okay. El verb to be es un verbo muy importante del idioma inglés. That's why we cannot try to learn the language without remembering it. No podemos tratar de aprender el idioma sin pasar por el verb to be. Entonces, en la plataforma ustedes tienen ahí, in the 1.9, it says the verb to be, statements and questions. Un statement es como una afirmación, okay? Y questions son preguntas. So I will appreciate that you can go to the platform and you can play the video many times and that you can practice. De igual manera les pido, vayan a la plataforma, escuchen el video y practiquen con él. I have some material for you tonight and I'm going to share it in order to practice. Tengo algunos materiales para ustedes esta noche y los vamos a compartir. Vamos a cerrar un poquito el tema de... A ver. Ok, vamos a entrar acá. Ok, vamos a cerrar el tema ya del alfabeto. And then we are going to continue with the to be. Ok, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi... Yes. ¿Mi pantalla? Ok, very good. Yes. So, the verb to be, as you can remember, it has, it's in the simple present.
Vamos a aprender ahorita, el verbo to be tiene presente, pasado y futuro, por eso es un verbo. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a aprenderlo en el simple present tense, en el tiempo presente simple. Okay, we are going to learn or remember the affirmative sentences, the negative sentences in the singular way and in the plural way. We are going to learn about the full form, la forma completa, and the contracted form, la forma contractada. Okay, as you remember from the last class, we have the personal pronouns or the subject pronouns, I, you, he, she, it, which are singular, only one person. But we have we, you, and they, which are plural, okay? So, for all of them, we use are. Por ahí veo que Brendita levantó la mano. Hola, no veo la pantalla, solo veo donde dice el nombre, nada más, verbo to be, pero no se ve lo que está viendo. ¿Ustedes sí lo ven? ¿Ustedes sí ven los cuadritos o no? No, yo no lo veo, solo se quedó congelada donde su presentación. Ok, vamos a ver. Vamos a volver a compartir. ¿Ahora sí? Sí. Ok, perfecto. Ahí estamos. Gracias. Les agradezco la retro. Gracias, Brenda. Ok, ahora sí, ¿verdad? Pueden ver. Entonces, para el singular affirmative, I say I am happy. Y ahí yo digo, yo estoy feliz, o yo soy feliz. Recuerden que el verb to be significa ser o estar. You are at school. Tú estás en la escuela. He is hungry. Él está hambriento. She is a nurse. Ella es una enfermera. It is big. Es grande. Eso es grande. Okay? But if I'm going to work with a negative, I use the negative form by adding the particle not. Para hacer la negación, agrego la partícula not. Y en el caso de, voy a minimizar un poquito, porque, necesito, a ver, perdón, que te necesito minimizar porque si no, ustedes no pueden ver. Okay. Vamos a ver ahí. ¿Pueden ver siempre mi pantalla? Yes. Okay, yes. Very good. Entonces, aquí en el negativo recuerden que también hay una forma contractada y la forma que, en la que estoy moviendo ahorita el mouse es la forma contractada. Sin embargo, el único que no se puede contractar es la negación de I am not, de yo no soy o yo no estoy. Esta no se puede contractar, siempre va full. If I am happy, si yo estoy feliz, entonces I am not sad. No estoy triste. You aren't at home. Tú no estás en casa. Aquí sí estoy usando la contracción. He isn't thirsty. Él no está sediento. She isn't a pilot. Ella no es una piloto. It isn't small. Eso no es pequeño. Entonces aquí está lo que les decía, la regla en que no podemos contractar el I'm not, ¿verdad? Y aquí establecemos que el isn't es la forma contractada de is not. Entonces usted puede decir, she is not thirsty, y es correcto. O puede decir, he isn't or she isn't a pilot, y es correcto también, ¿verdad? Puede decir is not or isn't. Para los plurales, para los pronombres plurales, utilizamos la forma are. La conjugación are del verb to be. We are early. Nosotros estamos temprano. You are students. Ustedes son estudiantes. They are quiet. Ellos están quietos. Y la forma contractada para are, la forma negativa es are y la partícula not, ¿verdad? Pero también podemos contractarlo y decir aren't. We aren't late. You aren't teachers. They aren't noisy. Ustedes no están tarde, ustedes no son profesores, ustedes no son ruidosos. Noisy es ruidoso. Y aquí está lo que les explicaba, ¿verdad? Aren't is the contraction for are not. Okay, and you can say, teacher, how can we change an affirmative sentence into a question?
¿Cómo hago para cambiar una oración afirmativa a una pregunta? Bueno, lo que hago es que muevo el verbo to be al principio de la oración y digo, ¿Are they happy? ¿Están ellos felices? En el primer caso yo estoy afirmando, they are happy, ellos están felices. Pero si yo quiero preguntar, entonces yo muevo el verb to be al principio y digo, are they happy? Y le doy la respectiva entonación de pregunta. De igual manera lo hago con los pronombres que usan, que son singulares. She is rich, ella es rica. Esa es una afirmación. Is she rich? ¿Es ella rica? ¿Ok? Entonces, también tenemos con este tipo de preguntas, podemos hacer respuestas cortas. De decir, yes, en este caso, are they happy? Yo puedo decir, yes, they are. Sí. Con eso solo estoy diciendo sí. O puedo decir no. Y ese no es no, they aren't. Y con eso dije no. En el otro caso, puedo decir, yes, she is. No, she isn't. Y con eso digo sí. En la primera parte o no, ¿verdad? También, cuando estoy haciendo oraciones negativas, de igual manera que abajo están las contracciones, ¿verdad? I am not, este sí, ¿verdad? Aquí arriba nos decían que no podía contractar así, I'm not, eso no. Pero aquí abajo sí. Perdón, me salté. Sí, se nos explica que I am not puede ser I'm. Solo puedo contractar el sujeto con el verb to be, pero la negación no. Entonces yo digo I'm not. ¿Ok? He is not. Y puede ser he's not. O he isn't. Vean, estas son las posibles formas de contractar. ¿Verdad? En este caso sí puedo unir el sujeto con el verb to be, he's not, o puedo unir el verbo to be con la negación y digo he isn't, y estoy diciendo lo mismo. De igual manera con you are not, que es la forma completa, yo puedo contractar you're not, o puedo contractar you aren't, y es exactamente lo mismo. Con la forma completa we are not, perfectamente yo puedo contractar we're not or we aren't. Y es lo mismo, ¿verdad? Es importante saberlo porque en el American English, en el inglés americano, se tiende mucho a hablar de manera contractada. Entonces ustedes tienen que estar preparados para poder diferenciar estas contracciones. We're not, ya dijimos que puede ser we're not or we aren't. Y es lo mismo. They are not en la forma completa y podemos decir también they are not or they aren't, ¿ok? Entonces ahorita se va a oír un poquito raro, pero ahora sí quiero que repeat after me. Quiero que repitan después de mí. Yo lo voy a esperar para que nos podamos escuchar en orden, pero sí necesito que repasemos esto un poquito para que este tema de las contracciones quede bastante claro, ¿ok? Let's repeat. I am happy. I am happy. You are at school. You are at school. He is hungry. He is hungry. She is a nurse. She is a nurse. It is big. I am not sad. I am not sad. You aren't at home. You aren't at home. He isn't thirsty. She isn't thirsty. She isn't a pilot. It isn't small. We are early. You are students. They are quiet. We aren't late. You aren't teacher. You aren't teacher.
teacher. They are noisy. They are noisy. Okay, repitamos esto. It's no. It's isn't. It's not. It's not. Aren't. They are happy. They are happy. They are happy. They are happy. Are they happy? Are they happy? Yes, they are. No, they aren't. Yes, she is. Vaya, ahora sí necesito que vayan detrásito de mí, no se me adelante, porque si no se oye más. Ok, veamos las contracciones. Vamos a decir primero la forma completa y después la forma contractada. I am not. I'm not. He is not. He's not. He isn't. You aren't. You aren't. Okay, very good. Veamos la siguiente. Ahí está. Ok, aquí tenemos ejemplos de statement o lo que sería un affirmative statement, oraciones afirmativas, negative statements, oraciones negativas, las yes, no questions. ¿Qué significa una yes, no question? Que la posible respuesta es sí o es no. Yes, I am, or no, I am not. Or yes, he is, or no, he isn't, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Y las short answers, que es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Yes o no. Veo a Ivania con la manito levantada. Adelante, Ivania. No, ya se arregló, no podía ver la otra pantalla que compartió. Ah, pero ahora sí la puedo ver. Ahorita la bajo, sí. Ah, ok, ya. Perfecto, ok. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, vamos a repetir, pero ahora quiero que cada uno de ustedes le voy a dar por lo menos unos 3 minutitos, ¿verdad? Para que individualmente, aquí sí quiero que lo hagan individualmente, para que puedan elaborar una oración similar a la que yo les estoy poniendo ahí, ¿verdad? Pero, o sea, similar, es decir, lo más parecido, pero que hagan el esfuerzo de pensar en una cosa un poquito diferente. Ok, statement. Repeat. I am a doctor. I am a doctor. Negative statement. I am not a doctor. I am not a doctor. Am I a doctor? Yes, you are. No, you aren't. No, you are not. O podemos contractar. No, you aren't. Ok, very good. Entonces, en esa línea quiero que ustedes reescriban un ejemplo, ¿verdad? Utilizando cualquiera de I, you, he, she, it, we, you, they. Cualquiera de los pronombres, el verb to be que le corresponde, ya sea is, si es para pronombres en singular, o are, si es para pronombres en plural, y que traten de hacer al menos un ejemplo de cada una, affirmative, negative, question y la short answer. Comenzando en este momento. Do you have questions? ¿Tienen dudas de lo que vamos a hacer?
a doctor? No. No, no, no. I am doctor. Okay, one more minute, un minuto más. Cuando alguien esté listo, levanta su manita. Vamos a ver unos dos ejemplos ahorita y estaríamos completando el resto el día de mañana. ¿Hay alguien que ya haya finalizado al menos una o dos oraciones que nos quiera compartir? Volunteers. I cannot see hands. No veo. Who said me? Miguel. Miguel levantó la mano y alguien más habló. ¿Es Miguel? Sí, Miguel. Ok. Adelante, Miguel. Statement. She is a student. Negative statement. She is not a student. Yes, no question. Is she a student? Short answer. No, she isn't. Ok, very good. Thank you, Miguel. Ivania, veo que tiene la manita levantada. Yes. Hi. Hi, is beautiful. Hi is not beautiful. It's hi beautiful. Yes, hi is not, it's not. Ok. Thank you. Está usando el nombre de alguien, ¿verdad? Sí. Ok. Thank you, Ivania. Very good. ¿Había alguien más que había decidido compartir? Por ahí no sé si era Paul quien había... sí, ¿verdad? Pero ahí está. Es que Paul levanta la manita así. Okay. Entonces, no, yo miraba la otra manita de la herramienta. Adelante, Paul. Ok. Statement. Okay. You are soccer player. Okay. Negative statement. You are not soccer player. Yes, no question. Okay. Are you soccer player? Yes, you are.
No, you aren't. Okay, very good. That's the idea. Okay, thank you for sharing your examples. Gracias por compartir sus ejemplos. Esa es la idea, ¿verdad? Que podamos crear oraciones afirmativas, negativas, preguntas y respuestas cortas utilizando el verb to be. For tomorrow, para mañana, vamos a continuar, ¿verdad? Compartiendo quienes no han compartido sus ejercicios, así que les animo a que por favor puedan completarlo, ¿verdad? Mañana vamos a preguntarlos. Y en lo que respecta, bueno, mañana también vamos a trabajar ya haciendo una conversación, ¿verdad? Similar a esta, utilizando el verb be. Y vamos a hacer una introducción a las WH words. Vamos a hacer una introducción a las, a hacer preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿perdón? The material we can found in plataforma. No, este es un material adicional. Ustedes pueden perfectamente fotografiarlo. Yo puedo ponerlo en full pantalla para que cada uno pueda tener las slides que son de su interés, ¿verdad? Pues porque de repente no les puedo llenar el WhatsApp con tanta información porque les voy a colapsar los teléfonos. Ahora, si alguien particularmente la quiere, entonces me pueden escribir, me lo pueden decir por el WhatsApp, me pueden mandar un WhatsApp con su correo electrónico, ¿verdad? Y ya en un momento yo busco el espacio para mandarles el PDF por correo, ¿verdad? Entonces, me lo hacen saber de manera directa y yo con gusto se los puedo mandar individualmente, pero por el correo electrónico. Yo sé que el WhatsApp es más fácil, pero lo que ocurre es que le saturaría el teléfono, ¿verdad? Y no siempre tenemos un teléfono de alta memoria, ¿verdad? Entonces, en cambio, si se los mando por correo, ustedes lo pueden descargar en su computadora. Pero reitero que esto es adicional, de eso es adicional. La obligación que tenemos es completar la plataforma, ¿verdad? Ok. Ok, very good. Thank you for being here. Gracias por asistir. Ok. Ok. Have a good rest and good night. See you tonight. Good night. Okay. Bye. Okay, good night. Bye-bye. Good night, everyone. See you. Good night.